nos vamos, rumbo al muelle. No se pudo seguir avanzando por dentro, así que desde Marquesa tuvimos que salir a la ruta 41, avanzar y volver a entrar por aquí. Avanzamos en 2X, mientras les comento que la estación del muelle está ubicada a solo 3 kilómetros desde Marquesa y a 6 kilómetros de su próximo paradero, que vendría siendo el Almendral. Está abierta su tradicional dulcería. Recuerdan que era parte del paisaje, ver a las personas comercializando sus productos. Me estaciono un poquito más arriba y vengo por un surtidito de dulces. Y llegamos a esta estrecha calle llamada Callejón Ferro Norte, en honor a que la línea férrea pasaba justamente por aquí. Y a lo que yo vine, perdón, pero lo primero era lo primero. Les comento que en las estaciones era habitual ver personas vendiendo tortillitas de rescoldo, tecito caliente y dulcecito de acá del muelle. Y bueno, como les comentaba, este era el camino exacto por donde pasaba el ferrocarril. Desde aquí salía rumbo a las siguientes estaciones. Caminemos un poquito a conocer esta estación. Y con lo primero que nos encontramos es con su estanque de agua, aquí, arribita de esta torre, construida de piedra. Este estanque, bueno, y todos los estanques, estaban por encima del nivel de la locomotora. Entonces, una vez detenida aquí la locomotora, se ponía la toma de agua y se realizaba el rellenado. Sin este relleno no hubiesen podido completar el recorrido. Y esta sería, señores, la estación del muelle. Como pueden ver, ahora convertido en retén de carabineros. Puedo destacar que se encuentra en buen estado, la mejor conservada hasta el momento, ¿eh? Entre más subimos al valle, mejor se pone la cosa. Y nos vamos. Próxima parada.